¿Cómo andan, gente? Y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez son 3 o 4 días distintos. Son de unas pesquitas que estuve haciendo por el lado de Campana, investigando unos arroyos a ver si encontrábamos algo. Muy floja estuvo la pesca, pero están buenas las imágenes y al final unos pequeños tiritos que hicimos el otro día con Dani, mi amigo. Así que espero que les guste el video. ¿Estás con tos, Pancho? ¡Milagros! ¡Milagros! Pancho, ¿te va a acostar ahí? Ahora sí, te despertás. ¡Celosa! Chanchito, chanchito. ¿Estamos llegando al arroyito? Creo que sí. Ya casi como, estamos. Como aquí se lucha, donde queda. Llegamos, Gaby. Okay. Antes veníamos hace 10 años acá y estaba lindo, Gaby. Era todo playado, no había árboles, no había nada. Es reconocible está esto. Ahí está el sol, estaba. ¿Qué nos vamos a dar? Una pinturita. Con todo el juncal. Teníamos que sacar algo. Sí, la verdad que sí. Míralo, la sanguijuela. ¿Cómo anda la pesca, compañero? Bien. ¿Salió esa taruchita? Una tarucha. Disparada salió después la taru. Vamos a seguir caminando porque acá está replayito. Hay que buscar algún pozo, algo tiene que haber. Recorrer el campo. Algo va a salir. Mirálo allá abajo, se quedaron los tres comiendo mora. Acá viene corriendo el agua y hace como un filtro y quedan todos los caracolitos y todo. Si fuera otro lugar, ahí tendría que haber oro. ¿Cómo le gusta la mora? ¿Y Martín? Nada, che. Nada, una vez que encontramos una playada linda. Nada, nada. ¿Sí? Thank you.
ojos blancos. No salió nada. La talo esa tiraron para el bagre acá, pero nada. Ya vamos, vamos dando la vuelta porque es por allá al fondo donde tenemos que ir. Tenemos como 5 kilómetros para caminar, Gaby. Linda caminata. Linda caminata. ¿Cómo andas, Javi? Vamos a hacer la continuación del video. Vamos a terminarlo, a ver qué pasa. Sí, porque no puede ser que no sacamos nada ayer. Una triste tarucha chiquitita la tuvimos que largar encima. Nada, nada. Acá. Bueno, vamos a cambiar de lugar, vamos a ir acá al río, a ver qué pasa, a probar suerte. A caminar nomás, tenemos un rato para caminar. Oh, y el lagarto, Javi. A ver si se ve. Ah, salió disparando. Acá llegamos abajo del puente y acá me puse a mirar. Ahí se ve, hay un cardumen terrible de sábalo boa. Ahí atacó. No. No, no, son sabalitos, parece. Puede ser que ande alguna taruchita acá mezclada. Ahí tiré la cañita, esa con lombriz. Tiramos una línea ahí con caracol. A ver qué pasa. Dani, ve la cantidad de cuises que hay. Está lleno, se cruzan para acá y para allá, están esperándonos. Acá estamos acomodando el... ¿Con qué le va a tirar? El armamento con la poderosa en 5 y medio. Una pistolita, le pusiste un colatín. ¿Cómo? Le pusimos un colatín y una Canon 3 a 9x40 que compramos hace poquito. Vamos a probarla. Yo le voy a tirar con el P15. Paloma, acá atrás. ¡Pástala! Ya saben qué. Todo el cable es negro. Como trillaron el trigo, está llenísimo. Vamos a ver si podemos agarrar algún cuí. Bueno, ¿aseguraste el primero? Ahí está el primer tiro. Vamos a buscarlo. Pues, ahora vamos a ir a buscarlo. Me parece que le erraste. Ideal para que ande alguno ahí. La verdad que sí. ¿Por qué te vas? A buscar el primer, no, el segundo cuisito. Se ven muchísimos. El problema que viene como está el cardo, no los ve que se meten todos, pero no uno no le puede tirar. Todo esto son todos cuevas. Está levantando una tormenta. Ya se la vamos a ver.